Una nueva edición de La Fama es Puro Cuento en formato TV. Hoy vamos a hablar con Juan Pablo Bailac de su vida, de su carrera y de algunas cositas más. Juan Pablo, ¿cómo va? Bien, muy buenos días. Contale a la gente algo del lugar donde naciste, tu familia primaria, el barrio. Yo nací en Bahía Blanca un 24 de enero, o sea que sería estival y caluroso. Del año 1950. Con mi padre y con mi madre, único hijo, desarrollé mi vida en los primeros pasos en Ombucta, partido de Villarino, Pedro Luro, partido de Villarino, y La Marque, éramos medio nómades. Fui al colegio número 8 de Ombucta. Iba en bicicleta rodado 24, porque no tenía caballo. Mis compañeros todos tenían caballo sulky, con lo cual el único que iba con esfuerzo a 5 kilómetros, una legua, por tierra. Así que era un poco un símbolo de lo que fue mi vida en general, ¿no? Todo me costó mucho, pero le puse mucho esfuerzo y llegué a donde quise, donde pude. Y donde la vida me destinó. Después, bueno, estudié ahí primero inferior y primero superior en una escuela que tenía una sola maestra y 6 grados. Y empecé a ir al colegio Don Bosco en tren con Chapiro. Con Néstor, sí. Con Néstor. Veníamos hasta Bahía Blanca y él me estaba cerca del colegio Don Bosco y luego ese sistema era complejo porque mi padre estaba 15 días en Ombucta, 15 días en Pedro Luro, por ahí 10 días en La Marque, con lo cual me pusieron en Bahía Blanca con mi abuela, era un poco rebelde de pibe, no anduvo muy bien esa experiencia y terminé pupilo en el colegio Don Bosco. Me recibí de bachiller en el 67, ingresé a la Universidad de La Plata en el 68 y me recibí de abogado en el 73. Viví la praxis más compleja que tuvo, no la ciudad de La Plata, la Argentina, que era la guerrilla, la represión, todas esas circunstancias. Recibí el título de abogado con la Universidad Montonera de La Plata. Vine a jurar acá a Bahía Blanca como abogado, me dijeron con ese título no. Tuve que ir a jurar a La Plata, así que fui abogado un tiempo del Colegio de Abogados de La Plata y finalmente volvieron a restablecer el título de Universidad Nacional de La Plata y pude ser abogado de acá del Colegio de Abogados. En el año 71, de casualidad, conocí a Alfonsín. Venía a dar una conferencia en la Facultad de Derecho de La Plata y me lo topé en un descanso de la escalera que llevaba al aula magna. Le di la mano y me agarró como electricidad, simbólicamente. Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso selló mi futuro, digamos. Salí gritando Alfonsín, Alfonsín. ¿Vos ya militabas o...? No, todavía había estado en contacto con la política, sí. Con la Franja Morada, con en esa época era... Que era medio inevitable en la facultad. Por supuesto. Y también en esa praxis contra los montoneros, el ERP. Sí, el contexto. La izquierda y el contexto que tenía La Plata en esa época.
pero no, todavía no me había definido. Yo me definí en el 72, un año después de este episodio de Alfonsín, que le dije a mi tío Mario Marcelo Guido, que vos creo que lo conociste, que fue senador y concejal de la ciudad, el hijo nada más y nada menos de Pordón Guido, en el año 31. Y le mandé una carta diciéndole afiliarme a la Unión Cívica Radical, mandame la ficha, y me afilié en el año 72. Bueno, milité en la Juventud Radical del Movimiento de Renovación y Cambio y lo seguí a Alfonsín hasta su muerte. El interregno de 6 meses en el gobierno de Fernando de la Rúa fue previo a haber estado casi 2 horas y media tratando de convencer a Alfonsín de que me dejara ir. Soy vasco, de origen, de ADN, y fui a pesar de que Alfonsín no quería. Y volví a la Cámara, porque yo era todavía diputado nacional, tuve 3 mandatos de diputado nacional. 1989, 1993, 1995, 1999, 1999, 2003. Así que en el 2001, después del episodio que ocurrió con el gobierno de Fernando de la Rúa, que para mí fue un golpe blando, urdido por la coalición de la decadencia, integrada por políticos, por empresarios, por sindicalistas, por curas y por alguna fuerza como la Policía Federal que ayudó al caos de esos días trágicos del 2001 de diciembre, claro, que empujaron al presidente Fernando de la Rúa a la renuncia. No hago valoración del gobierno, simplemente digo que eso ocurrió. Sí, por ahí se lo ve desde otra óptica. Sí, claro, porque la gente advirtió, y además hasta el propio Duhalde aceptó esta circunstancia de que había empujado en una radio de Tres Arroyos. Yo veo que vos estabas adentro, yo creo que hasta ciertos radicales ayudaron mucho a que pase eso. Por supuesto, pero mi historia me impide enfatizarlo, comprenderás. Sí, eso era una melange extraña y... A ver, las circunstancias de la Argentina del 2001 se parecen mucho a las circunstancias que estamos viviendo hoy, con algunas diferencias. Todavía estaba vigente hasta el último minuto el gobierno de la Rúa del 1-1. De la Rúa quería salir de la convertibilidad de manera ordenada, no desordenada como ocurrió en febrero del 2002 con Duhalde. En el 2002, Duhalde definió devaluación, un poquito de inflación, y de esos barros estamos en estos días. O sea, volver al viejo proyecto argentino, ¿no? De la devaluación y de la inflación. Y había que salir de manera ordenada, para eso necesitábamos financiar la deuda en bonos que tenía la Argentina, que era en definitiva lo que el Fondo Monetario Internacional tenía que desbloquear, y el Fondo no lo hizo, y eso desfinanció finalmente totalmente la convertibilidad. Porque entre otras cosas, de la Rúa asumió el gobierno con convertibilidad, pero con déficit. Menem le dejó un déficit encubierto de 11 mil millones de dólares en ese momento. Por eso hizo todo lo que hizo, y más los vencimientos de la deuda del año 94 de Cavallo, que se dieron en el 2000. Con lo cual, quiero decir, aquellos barros nos trajeron a estos días, porque ese modelo es un modelo ya a esta altura. Si le agregás la decisión de Kirchner de promover un estado de bienestar cuando tenía viento a favor, viento de cola por los precios de los commodities, digamos, inviable. Hoy las naciones en general no todas tienen superávit fiscal y comercial. Kirchner lo tuvo y lo dilapidó.
pero tienen un Estado eficiente, inteligente y un poco más chico que el Estado centralizado, que es el que de alguna manera construyeron los Kirchner. ¿Vos veías el escenario de tres de la elección anterior ya con antemano o...? Bueno, ¿o pensaba que iba a ser un cabeza a cabeza? Yo voté tanto la PASO como la general a Patricia Bullrich. Con lo cual, no todo lo que Patricia Bullrich dijo lo aceptaba, pero bueno, Patricia había sido ministra de Trabajo, sí, en el gobierno de Fernando de la Rúa, o sea que yo compartí con ella el gabinete y ella fue la que me convocó para que fuera vocero del gobierno. Con lo cual tenía una relación muy particular. Somos radicales rebeldes, porque en general el radicalismo hizo acuerdo con Horacio Larreta para la PASO, nosotros hicimos acuerdo con Patricia. Con lo cual a mí el tema del cambio profundo, etcétera, etcétera, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que, conociendo y anticipando, porque si vos vieras mi correlato en los Twitter, verás que yo anticipaba que Massa, Cristina y Fernández estaban ayudando a Milei para conformar una coalición, digamos, oscura, porque eso no era público, era oscuro, con el objeto y el objetivo de vencer a Juntos por el Cambio, que venía en una inercia ganando gobernaciones paso a paso, ¿no? Tenían un penal sin arquero un año antes y salió el tercero. Bueno, ahí hubo errores de Larreta, a mi entender, que se empecinó con querer ser candidato y no tener... Tenía a través de los medios y a través de las encuestas una figuración y finalmente no fue lo que ocurrió. Sometió a Juntos por el Cambio a una interna del PRO, dividiendo en todas las provincias que hubo paso las candidaturas. Ese fue un error grave. Todos pedíamos que... Es una interna larguísima aparte. Además de larga, fue cruel también. Desgastante. Y además, un protagonista sustancial del PRO, que es Macri, jugó a dos puntas. Y eso licuó de alguna manera a Patricia. Casi a tres jugó. ¿Eh? Casi a tres, pero básicamente a dos, ¿no? Jugó a Milei y jugó a Patricia. Y Patricia golpeaba el kirchnerismo, que veníamos golpeándolo al kirchnerismo hacía 10 años, o 15 años, no tenía tanta necesidad. Y el todo o nada de Patricia fue un error, porque ese todo o nada es el que hoy está vigente con el gobierno de Milei, y el todo o nada en democracia no existe, eso existe en dictadura, el todo o nada. En democracia. Y cuando existen no termina bien. Nunca terminó bien. Si vos mirás lo que decía Onganía allá por el 66, es coincidente con lo que dice hoy Milei. Digamos, la palabra casta viene incluso de época inmemorial, pero Mussolini usaba la palabra. Sí, de la época de la década infame acá también. Podemos usaba esta palabra. Con lo cual quiero decirte, yo veía en la medida en que se iba desarrollando la campaña y viendo, sobre todo en La Paz, la circunstancia de los votos que obtuvo en algunas provincias Milei, que había una actividad del peronismo tendiente a generar, inflar ese globo para golpear a Juntos por el Cambio. Si él, en vez de poner a la pipa, lo que ahora la quiere echar, que se ve historia, si él no hubiera puesto a la pipa, el gobernador hubiera sido Juntos por el Cambio, no Kicillof. Sí, pues sacaron muchísimos votos. 52% sumado los dos. Terminó pasando algo parecido acá. Acá en Bahía, por supuesto. Sí, pero yo creo que en Bahía el PRO se equivocó en la elección del candidato. No porque sea una mala persona, no, ni mucho menos, ni tuviera calidad para gobernar, ni mucho menos, sino porque primero el PRO debió, así como adhirió en el 2015 con la presencia
Guy debió haber puesto un hombre más joven o una mujer más joven que pudiera atraer el voto juvenil de Bahía Blanca, que se lo llevó casi todo mi amigo Oscar Libre. Sí, Oscar hizo una buena elección. Y además hizo un argumento de la elección muy bueno, Oscar. Un buen papel hizo en los debates, hizo un gran papel. Sí. Aparte un tipo formado. Más que formado. Debe ser uno de los economistas entre los... Debe haber sido de los mejores candidatos a nivel país que tuvo Milei, Oscar. El único. Sí, sí. En Bahía Blanca hay una buena opción para crear tu propio outfit en joyas y accesorios. Búscanos como Sir Accesorios en Instagram. Sir, crea tu magia. Gaby, la voz sensual del tango, y Flavia Magluf encarnan a Tita Merelo y Nini Marjal en Ensayo General. Catalina Pizarro va a servirle a sus pies, se ve de hoy una amiga más. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. ¿Y cómo ves el año y pico que viene o que queda para las intermedias? Vos sabés que predecir en la Argentina los episodios no es para políticos, sino es difícil. Es para sabios o en su caso para magos. Pero la tarea de la política, siendo un arte de lo posible y lo necesario, nos obliga a hacer un análisis predictivo. Yo, la verdad, ¿cómo lo veo? Complicado si sigue así. Si cambia el presidente y su gobierno y se saca de encima el fanatismo y deja de construir populismo de derecha en Argentina, es muy probable que muchas de las medidas que hay que tomar y que las tiene contenidas en la ley y en el espíritu, va a tener colaboración. Ahora, si él asume la hipótesis Bukele y pretende ser el Bukele de Argentina, se va a equivocar de manera notable. Sí, acá hay otra idiosincrasia, hay otra formación, además, otra valoración de la democracia. Pero además, ya tuvimos dictadura y sabemos las consecuencias. No, esto salís con más política, no... Se sale con más política, con más democracia, con más libertad y con más progreso social. Pues se vio en el Congreso el otro día. Pero por supuesto, pero además no solamente que la colaboración está vinculada a los consensos, sino también a los disensos. ¿Por qué? Porque el populismo es el ejercicio sin límite del poder, es la fe religiosa en el líder, y esa construcción está en marcha. Están haciendo de Milei una suerte de mesías de las fuerzas del cielo, y la verdad que lo que necesita son las fuerzas de la tierra. Necesita los recursos humanos y más que nunca los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, para construirnos por venir. Yo soy un hombre ya de 74 años, o sea, no sé si voy a ver el cambio en la Argentina, pero sí quiero que ocurra para beneficio de mis hijos y de mis nietos, que es en definitiva lo que todos aspiramos cuando llegamos a estas edades. No estoy buscando un cargo, estoy peleando para que reflexione el presidente y el gobierno. Tiene demasiados fanáticos alrededor. Sí. Y gente muy improvisada y poco política. Y poco formada. Son miembros del viejo, la vieja derecha argentina, que nunca fueron políticos. Sí, sí. Por eso nunca llegaron al poder por vía del voto. Y de una derecha rara, porque es una derecha no nacionalista. ¿Por qué? Porque las derechas en el mundo también se modificaron. Hoy ya no son fascistas, son populistas. Sí, sí. Generan el Orban, Bolsonaro, Trump, sí, sí. Toda esta manga de sectores. Sí, sí, en los países nórdicos ha ganado la derecha en la mayoría de los lugares. En Países Bajos. Sí. Países Bajos donde el candidato ganador era homosexual, era un personaje que odiaba a los musulmanes y demás,
y terminó diciendo que había concurrido a Marruecos y había tenido muy buenas relaciones sexuales con marroquíes. Bueno, el presidente difamaba al Papa y terminó. Bueno, y hay mucha hipocresía en esta derecha, muy poco conocimiento de la historia y con un sentido visual de que los problemas de las sociedades son los estados. Porque no han estudiado por qué tenemos estado. Yo decía en la campaña de que nos quería llevar a la Edad Media, a la época del feudalismo. Le faltaba decir lo que era. Él decía que había, que se podía vender los chicos, los brazos, etcétera, etcétera, estaban en el mercado. Le faltaba decir el derecho de pernada que había en el feudalismo. Con lo cual quiero decirte, son amantes de la teocracia. Y la humanidad luchó mucho para romper esa cuestión de la teocracia. Por eso él habla de las fuerzas del cielo, de que el perro le indica qué es lo que va a hacer, el Kohan de que él puede ser judío o católico. Son cosas que no son disruptivas, son graves. En la personalidad. Porque vos sos de Racing, soy independiente, soy de Boca, soy de River. Y además, porque la condición del presidente, la manera en que se expresa, la forma en que actúa, su conducta, su manera de ser, pacifica o electrifica a la sociedad. En una sociedad que ha vivido caos, violencia, muerte, pérdida de libertad. En consecuencia, no es un... Sí, que hay un grado de violencia importante en el día a día. Y no es un show. Esto no puede ser objeto de un show. No puede decir que el mercado no falla cuando fue a Davos. Porque sabemos todos que falla. Y que el mercado atropella a la sociedad. Así como el Estado, de los K del kirchnerismo atropella a la sociedad. Entonces hay que buscar equilibrio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa búsqueda que lo inventaron los alemanes, que decían no mercado, decían planificación de la economía. En consecuencia, es absolutamente necesario que la sociedad también haga una reflexión. Porque tiene que poner límites. Sí, no es casual que una persona con esas características haya llegado al poder. Sí, supongamos que fuera casual. Porque la actitud que asume es casi por casualidad. Sí. Porque si fuera alguien que estaba convencido de que iba a llegar, no tendría tanta improvisación, tanta inexperiencia y estaría cubierto la mayoría de los cargos del Estado. Sí, falta de equipo. No tiene equipo. No tiene legisladores. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene equipo. Y además revolea. Hay Guillermo Franco, Diana Mondino y no mucho más. Sí, pero básicamente Guillermo Franco y Posse, que son sus compañeros de trabajo, porque tampoco tiene amigos, Milei. Vos has visto que es su hermana, amigo, no sé qué más. Pero sí, lo que quiero significarte, no tenía padre ni madre. Lo acercaron cuando ganó. Sí, una cosa extraña. Porque la odiaba, es una cosa muy como rara. Mínima extraña. Tenía perros nada más. Con lo que quiero significarte, esto no es una crítica, es un análisis. Una lectura de lo que se ve. Una lectura de lo que se ve. Porque por el otro lado tenemos a Cristina, que hoy sacó un documento que coincide mucho de lo que yo estoy manifestando, pero que en verdad es pura hipocresía por parte de Cristina. Porque se planta en una posición como si ella no hubiera sido responsable de lo que entregó a Milei, ¿no? Y sí, porque ella es parte. Fue parte y protagonista central del episodio. Sufrimos un populismo de izquierda, que en general son los populismos que andan en el continente sudamericano. Ahora tenemos un populismo de derecha y no se combate al populismo como más populismo, se combate con más democracia, con más república, con más libertad en serio.
Volvemos a la parte personal. ¿Qué recordás de tus viejos hoy? Bueno, mi padre lo sé poco, en mis 74 años, murió en el año 72. Por eso me recibí en el 72. Tenía 18 materias entre el 12 de agosto del 72 al 18 de diciembre del 73, rendí las 18 materias. Pero quiero decirte, mi padre era muy importante, lo sigue siendo, por supuesto, porque lamentablemente no fue testigo de todo lo que me pasó. Tenía una conducta atrevida, yo en todo caso, porque debatí y discutía cosas con mi padre de aquella época. Era un gran lector, sobre todo de la catástrofe española, de los republicanos y demás, de la Segunda Guerra Mundial. Vivía obsesionado leyendo cuanto libro anduviera por ahí, y yo, que estaba estudiando justamente esas cosas, tenía el atrevimiento de discutir con él, y feo. Con lo cual creo que mis primeros debates fueron con mi padre. Lo extrañé mucho. Hoy no lo extraño, me acostumbré a que no estuviera. Tengo a mi madre, que todavía vive, tiene 95 años. Está muy viejita. Pero bueno, ese episodio de quedarnos... Tu mamá vio tu crecimiento. Totalmente. Tu papá no, porque arrancaba, pero... ¿Cómo crees que se sentiría hoy viendo la carrera que vos hiciste? Yo creo que como mi madre se sentiría orgullosa. Y creo que si en algún lado está y dicen que siempre está medio cerca nuestro, vio. Porque de alguna manera siempre se aparecía, no físicamente me refiero, pero en mi mente, su presencia. Y muchas veces reflexiones a las que fui sometido, porque también fui bastante atrevido, ¿no? Atrevido en el sentido de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la lucha, de la transparencia en el accionar político, de la transparencia del discurso político. Se lo debo a él. Si vos tenés que hacer un balance, ¿qué crees que has sido? ¿Mejor hijo o mejor padre? Bueno, mejor hijo si me muevo por lo que siente mi madre por mí y lo que sentía mi padre por mí, naturalmente lo fui. Y mejor padre, tengo la alegría de que mis cuatro hijas me aman. Así que estoy feliz. Y además tengo dos nietos que no saben lo que son. Me dicen, Abu, te quiero, y me derrito. ¿Qué te emociona en el día a día? Cosas chicas, no importantes. Me emociona mi perro cuando me entiende, mi gata cuando me entiende. Me emociona mi evolución, no solamente en términos de las ideas, sino de... Hace poco me apareció un linfoma no Hodgkin del manto, y aquí me ves. Dando batalla y estando bien, digamos, ¿no? Y con un tratamiento ahora de mantenimiento que creo que me saca del tema, ¿no? ¿Cómo viste la serie, ya que llegamos ahí, sobre el 2001? El 2001, como 1985, está impregnado de sus guionistas y sus directores, que son kirchneristas. Como eso lo vi. Sí, no te lo contó nadie. Lo sentí por los oídos, lo sentí por el olfato, lo sentí por el corazón, lo sentí por las entrañas. No me lo cuenta nadie. Y la verdad, De la Rúa podía seguir gobernando, sobre todo si miramos lo que fue el Alberto Fernández de los dos últimos años, que no estaba ni en las mañanitas mexicanas, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Pablo. Gracias.